No te preocupes, estás a salvo. ¿Quieres un poco de agua? Ya sé que no me conoces de nada, pero si estás aquí y estás a salvo, es porque no pretendo hacerte ningún daño, ¿no crees? Claro. He ido por agua. En estos momentos hay un río cerca de aquí. ¿Quieres? ¿Te apetece? Sí, ¿verdad? Noto deshidratación en tus labios, así que te recomiendo que lo tomes. Vamos, está fresca. El río que hay está bastante frío. ¿Quieres más? ¿Un poco más? No te preocupes. No estamos lejos. Podemos ir por agua cada vez que queramos. Voy a dejarla por aquí. Estás un tanto confundido. Te preguntarás que dónde te encuentras, ¿verdad? ¿Qué es lo último que recuerdas? Está bien. No voy a andarme con rodeos y voy a contarte lo que está pasando. Tanto tú como yo estamos atrapados en ese videojuego llamado Jumanji. No estoy bromeando. ¿Recuerdas que te absorbió, verdad? ¿Y recuerdas qué personaje elegiste? Mira tus manos. ¿Te reconoces? ¿Eres como eres en tu mundo? No, ¿verdad? Ahí tienes un espejo si te quieres mirar. Pero yo diría que no te alarmes. No pasa nada. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Y mírate si quieres. Te espero aquí. Ya sé que es un tanto wow, pero cálmate. Mira el lado positivo. No estás solo. Estás conmigo, ¿ok? ¿Vale? Créeme, que estar solo es mucho más duro. Pero estás acompañado. Y, ¿sabes? Tienes la gran suerte de que estás acompañado de alguien con conocimientos médicos. Yo elegí el personaje de médico, así que tienes suerte de ello y que haya podido paliar esas heridas. Que ahora continuaré, ¿de acuerdo? Porque hay alguna... un corte que está un tanto feo, pero no te preocupes, no tiene mayor importancia. A ver, sé que es un poco de locura todo esto, lo sé, sobre todo cuando vienes de nuevas. Lo sé, sé que todo esto es un poco fuerte cuando vienes de nuevo aquí, lo sé, pero ya te digo, solo hay que calmarse y pensar un poco. ¿Recuerdas las reglas? ¿Recuerdas lo que te decían en el juego? Así que es muy heavy todo. Créeme, yo tampoco soy así en mi vida real.
Voy a hacerte una pregunta ahí. ¿De qué año vienes? Llevo 2 años aquí atrapada. Dios. Es una locura. Uf, espera un momento, tengo que asimilarlo. Aquí los días, el tiempo no pasa, es como si siempre fuese el primer día. Pero se ve que en la vida real, en la actualidad, sí que ocurre. Y han pasado 2 años desde que este juego me absorbió. ¿Cómo? Porque he estado, no sé cómo decírtelo, pero he estado esperando a que alguien viniese. Sinceramente, me da bastante miedo salir de esta zona. Se ha convertido un poco en mi zona de confort. Llegué hasta el desfiladero. Y sí, sé que el desfiladero está cerca del objetivo, pero es bastante complicado, ¿sabes? Y ahí perdí una de las vidas. ¿Que no sabes qué es eso de las vidas? Mírate el brazo. Debes de tener 3 líneas. Quiere decir que eso son una vida. O sea, cada línea es una vida. Sí, tenemos 3 vidas aquí dentro. Yo, como puedes ver, ya he gastado una. Una vez que gastas la vida, desaparece una de las barras. No lo sé, no quiero saberlo. Ese es mi problema. Y creo que es una de las debilidades que tengo aquí, que me da bastante miedo avanzar a algo desconocido. Sí, tenemos habilidades y debilidades. Y una de mis habilidades supuestamente es relajar, calmar. Y mi debilidad es esa fobia a avanzar hacia algo nuevo, hacia algo desconocido más bien. Y creo que por eso es como que estoy atrapada en esta zona y no puedo avanzar. Y siempre he esperado a que viniese alguien para ver si me ayudase a avanzar. ¿Que cómo sabes tus habilidades? Solamente tienes que apretarte aquí en el pecho. ¿Ves? Y estas son las mías. A ver, ¿cuántas son las tuyas? Ah, vaya, interesante. Eres un buen luchador. Y tu debilidad es que eres muy... Y tu debilidad es el nerviosismo. Pues mira, creo que al final nos vamos a complementar bien. Yo puedo calmarte en ese sentido y tú puedes animarme a salir de esta zona. Y así llegar a lo que es el objetivo. No lo recuerdas. Es la joya. Hay que recuperar esa joya para salvar esto que es Jumanji. Una vez que tengamos la joya, solamente tenemos que gritar Jumanji. Y supuestamente, todo habrá terminado. Supuestamente. La verdad es que no lo sé. Y me encantaría poder saber si es cierto o no. Entonces, ¿estás conmigo? Intentamos avanzar en este juego o lo que sea. Sí, como te he dicho, es un poco de locura. Creo que cuando salga, y si es que salimos alguna vez de aquí, no pienso acercarme a ningún videojuego nunca más. No sé qué extraña maldición o qué es esto, pero de verdad es que es más bien una pesadilla. Bueno, basta de chácharas. Voy a supervisarte las heridas. Tienes un corte aquí que está un tanto feo y no quiero que se llegue a infectar. No quiero que pierdas una de las vidas por un corte. Es un poco ridículo, ¿verdad? Voy a mirar en mi botiquín, que obvio siempre va conmigo. Ah, yo creo que tú siempre tienes esas armas contigo. Y a mí me ha tocado esto. Sí, soy mujer en mi vida real. La verdad es que, bueno, al menos me ha tocado un personaje femenino. Me parecería bastante extraño verme en un cuerpo masculino, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ver. No, como te he dicho, aquí estamos bastante seguros. No, lo tengo bastante todo estudiado.
No suelen venir animales salvajes ni nada por el estilo. Hay un río cerca por el que podemos recargar lo que es la cantimplora. Y el desfiladero ya sabes que se encuentra en ese camino que va hacia la derecha. Sí, un poco más adelante. Y ya sabemos que se concentran varios problemas. Y nunca más he pasado de ese lado. A ver. Oh, no te preocupes, esto es mágico. Aparecen las cosas como de la nada. Vamos a ponernos unos guantes. Realmente no sé si aquí podría infectarte, yo creo que sí. Como puedes ver, es como si estuviéramos en la vida real. Solo que en este lado. Voy a desinfectarte. Y voy a mirarte también. No te preocupes, esto es una toallita esterilizadora. La verdad es que es sorprendente como cuando no tienes conocimientos de médicos en tu otro mundo y aquí sabes grandes cosas. Ya tendrás tiempo de probar tu lado guerrero. Bien, no te muevas. Aquí está. Sí, sé que molesta un poquito, pero también está fresquita. Refresca bastante lo que es la zona. Vale, ¿puedo saber con qué te has golpeado? Ya, es típico. Te salen animales salvajes de cualquier lado. Voy a ponerte. Remedio aquí, que es bastante efectivo. Y vas a notar que va a cicatrizar bastante bien. No es que sea milagroso, pero te va a cicatrizar mucho más rápido. Pues en mi vida real simplemente soy una estudiante. Nada más. No soy de esta edad que aparento. A este otro lado. ¿Y tú? También eres más joven. Hombre, yo diría que aquí puedes aparentar perfectamente 40 y tantos, alrededor de 50, más o menos. Sí, es una locura, ¿verdad? Bueno, hace bastante tiempo también encontré a otra persona, pero nunca regresó. Ya digo. Como no, nunca me he atrevido a salir de aquí. Hace unos días, o lo que yo pienso que es unos días o unas horas, no lo sé también. Me encontré a otra persona, pero nunca regresó. Pero no sé si es porque no quiero ni pensarlo. Porque claro, el juego no ha terminado. Como puedes ver, esa persona nunca llegó a coger la joya y a gritar Jumanji. Si lo hubiese hecho, ya no estaríamos aquí. Bueno, yo al menos no estaría. No la conocía. De nada. A ver,
Lo siento, pero es que mi condición de médico me está obligando a hacerte un examen, aunque sea un poquito superficial. No lo puedo evitar y sé que tú vas a cooperar, porque debes hacerlo, ya que tú eres el herido. Ya sé que no estás resfriado, pero quiero mirarte lo que es la garganta. No quiero que sea algo venenoso con lo que te hayas cortado y puedas tener alguna reacción. Así que, tía, por favor. Tía, por favor. Vale, un poquito más, tía, otra vez. Dime. Ah, no te preocupes. Es ya digo que es como si fuese mágico, se me regeneran los instrumentos dentro de este botiquín. También me veo obligada a ponerte una inyección. Sí, porque con lo que te has cortado no sabemos cuánto de oxidado podría estar, ni de dónde procede exactamente. Así que prefiero prevenir y ponerte una inyección. No te preocupes. Será un momento. Y por lo que deduzco, soy muy buena poniendo inyecciones. Curioso. Que casualmente tengo aquí en este botiquín. Ya digo, no preguntes mejor. Simplemente tómate como eso que es un día de fantasía. Ya está. ¿Has visto? Sí, ¿verdad? ¿Qué lo diría? Sí, esto va siempre conmigo. Voy a colocarlo. Por mucho que quiera dejarlo en un lado o en otro, siempre termino que tener que cogerlo y llevármelo. ¿Sabes? Es como que estamos, sí, es como que estamos configurados y predeterminados a hacer unas ciertas cosas. Por mucho que sepamos y que no tenemos por qué, podemos dejarlo en tal sitio. Sí, es súper curioso. Realmente somos como unos personajes de videojuego. Es verdad. Vale, por último. Voy a ponerte en lo que es esta tirita para tapar la zona esa infectada. A ver si doy con la zona. Okay. ¿Te sientes mejor? Me alegro. Así que supuestamente una de mis habilidades, que es la de calmar y la otra la de sanar o curar, parece que están funcionando. Eso está bien. Muy bien.
Vamos a planear todo hoy y vamos a dormir tranquilos en esta zona y mañana veremos qué hacemos, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que es lo mejor que te adaptes un poco. Si tienes todavía más dudas y más consultas, pues yo te las puedo ir contestando y así también te voy poniendo al día de todo un poco. Y ya sé que todo esto es muy nuevo para ti. Parece que ya está. Es que es un poquito más de agua. Claro, no te preocupes. Cuidado. Muy bien. Bien, pues. Podemos hacer eso, ¿ok? Podemos ahora hablar un poco si quieres. Sí, ya sé que estás cansado y bueno, en realidad la inyección que te he puesto es un poco calmante, tranquilizadora. Lo siento. Es que sé que si te lo decía, pues no ibas a querer que te lo pusiese. Te he mentido un poquitín. Pero bueno, ha sido sin mala intención, ¿vale? Por eso ahora te estás relajando y te estás sintiendo mucho mejor para que así mañana, bueno, pues podamos estar a tope con todo y que te sientas pues con energías. Es lo único que pretendo, así que no te enfades, ¿vale? Solo quiero que descanses bien esta noche. Gracias por ser tan comprensivo. Lo que hemos hablado, si quieres te quedo, me quedo aquí hablando. Hasta que te duermas, hasta que te calmes más y te duermas, ya que bueno, supuestamente tengo esa habilidad. Así que voy a hablarte así bajito. Podemos hacer eso. Hablar todo tranquilamente. Vamos a tener mucho tiempo para ello. Siempre y cuando estemos en esta zona. ¿Cómo podemos pasar ese siguiente nivel del acantilado? Te pondré al día de todos los objetivos y dificultades que hay, que allí aparecen. Y bueno, y ya me irás informando también de todos tus conocimientos, porque sé que tienes conocimientos de este juego. Lo importante es aliar. Para poder salir de todo esto lo antes posible y terminar con esta pesadilla tan surrealista. Así que todo nuestro objetivo sería ir por esa joya que no se encuentra muy lejos y gritar Jumanji. Vamos a descansar.
al grito de Jumanji.